Deportes, estamos en presencia de Melvin Richardson, otro de los jugadores importantes del club Mauricio Báez, quien hoy se coronó campeón de la 40 versión del torneo superior de baloncesto del Distrito Nacional. Melvin, saludos y gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a ustedes, gracias a Dios, una vez más por la oportunidad. Nos bajamos de un principio, pretemporada, peleando, luchando, sufriendo, pero aquí está, la gracia siempre a base de Dios, conseguimos el campeonato. Melvin, ¿cuál fue la actitud tuya como veterano cuando el partido se tuvo que interrumpir en dos ocasiones por diversas razones? Mira, eso nos pasó a nosotros también en el 2003, yo siendo un muchachito, le transmití esta experiencia que viví. Asimismo, el cuarto juego contra San Carlos, nos pasó este problema, empezaron a tirar cosas, pero le dije a los muchachos que tuvieran fe, que estuvieran enfocados, que no se dejaran sacar de casilla y conseguimos la victoria. Melvin, cada vez que el dirigente Melvin López, tu tocayo, vamos a decirlo así, te daba la oportunidad, en cancha resolvías, metía puntos claves, defendía, es decir, hacía de todo. Sí, claro, hay que hacer todo lo que sea necesario para que el equipo salga adelante. No solamente anotar, sino hay que rebotar, hacer buenos bloqueos, animar a los muchachos, ¿tú me entiendes? Tenemos un grupo de muchachos jóvenes, pero con mucho talento, ¿me entiendes? Entonces tenemos que seguir empujándolo, yo como veterano y los demás, ¿me entiendes? Y nada, aquí estamos con el campeonato, la corona en la mano. Melvin, ¿cuál fue la clave para que el conjunto mauriciano hoy esté celebrando y en cuatro partidos? Bueno, la defensa de nosotros fue lo determinante para ellos, porque todos nosotros sabemos anotar, pero si lo presionamos a ellos, lo íbamos a sacar totalmente de cancha. Ustedes se dieron cuenta que al principio de la final le sacábamos 30, 20, 10, y así fue con la defensa, porque lo sacamos de la cancha a ellos, totalmente. Melvin, ¿a quién le dedicas este campeonato que tantos años estuvo fuera de sus manos y lo logran 13 años después de que estuvieron fuera del superior del distrito? Bueno, a mi familia, a la fanaticada que siempre nos apoyó, que estuvo ahí, a la gerencia del club, que siempre confiaron en nosotros, por ser unos muchachos jóvenes, no titubearon, dijeron vamos para arriba, que nosotros podemos, y gracias a Dios, la corona es nuestra. Bueno, muchísimas gracias Melvin Richardson nuevamente por estar con nosotros y felicidades por este campeonato. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias.